I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos, ¿dónde estamos? En Pisa. Ay, mi ojo. Pisa. Estamos en Pisa, por fin hemos llegado. No éramos conscientes de lo lejos que estaba. Hemos tardado 1 hora y 20 en llegar, una pasada. Hemos venido a la costa, a la zona al oeste. Bueno, mirad mis hijos lo que compraron ayer. Bueno, se les metió entre ceja y ceja. Están emocionados con esta bebida. Yo no lo conocía. Se ve que ya no estoy a la moda o no me entero de las cosas que pasan. ¿Cómo se llama esa bebida? Prime. Bueno, mis hijos dicen que esta bebida es lo más de lo más. Bueno, esta lata pagamos, ¿cuánto pagamos? 8 euros. No, 6 euros con 50, pero en España vale, pero esto es en lata. En España, en España y en botella. O sea, en España no existe en modo lata, ¿no? Decís. No sé, en País Vasco. En el País Vasco, en el País Vasco. Bueno, yo no sé por qué, dicen que esta lata en Estados Unidos cuesta 150 euros. Yo no sé, mis hijos, no, yo creo que se lo inventan. ¿Dices? ¿Eso dijisteis? No. ¿Eso me dijisteis? Bueno, yo creo que... no sé cuánto valdrá, pero valdrá mucho, todo el mundo lo busca. Bueno, no sé, igual me decís, Joane, no te enteras de nada. Pues yo no sabía ni que existía, debe pero de ser... estar a la moda, beber eso es la moda, ¿eh? No. Y mis hijos pues tienen que beber. Y ayer pagamos 8 euros esa lata. Está rico. Está rico. Oye, eso... igual la lata es falsa y la botella es la verdadera, o va distinto. ¿Y esa botella? O las dos son verdaderas. ¿Lo vais a guardar o no? Sí, claro, claro. La verdad, Hombre, después de pagar 8 euros una lata. Hemos aparcado el coche. Ahora no os peleéis por beber eso, ¿eh? No, que se ha bebido 5 kilos. 5 kilos, sí. Bueno, estamos en las afueras. Hemos aparcado el coche en un parking a las afueras. No hay más que gente y gente, estudiantes y jóvenes. Creo que os lo dije en el vídeo anterior. Me está sorprendiendo un montón la cantidad de... Cuando digo jóvenes, pues es gente en edad, no sé, de bachiller o universitarios. Se ven en Florencia un montón de grupos y grupos y grupos. Bueno, poquito a poco ya nos estamos acercando al centro. Hoy me he puesto este vestido largo, este manga larga. Me he puesto medias y estas zapatillas. Nunca me había puesto vestido con leotardos. Si veo que hace calor, me los quito. Siempre tengo ese problema con estos vestidos largos, que nunca sé qué calzado ponerme. Y nada, esta vez solo he traído zapatillas para andar cómoda, obviamente. Hay otro grupo de guía con gente joven. Es una pasada, ¿no? Esto es, o sea, yo estoy alucinando de cuántos grupos jóvenes, tipo universitarios, que se ven continuamente, pero continuamente, ¿eh? Grupos y grupos y grupos. Es una pasada. Estos ya son mayorcitos. Yo creo que son universitarios. Estamos llegando ya al centro. Bueno, pues ahora hay que guardar la lata, ¿no? De recuerdo, ¿sí? ¿O qué? Mira, traigo muchísimo peso. El bolso es grande. Entre que traigo 2 botellines de agua y un sinfín de cosas que ya os podéis imaginar. Con 3 niños pequeños traigo hasta, bueno, eso, galletitas, que sí esto, lo otro. Típicos puestecillos de sitios turísticos, que de momento no vamos a comprar nada. Dijimos que el sábado igual lo dedicábamos a comprar recuerdos y tal. De momento solo observar. Hola.
chicas y chicos. Estamos aquí, la Peque y yo. Ya se ha ido. Esto está abarrotadísimo de gente. Madre mía. Bueno, teníamos ahora 12 menos cuarto. Teníamos cogido... Bueno, han ido mi marido y mis hijos mayores a la Torre de Pisa con guía, pues eso, un tour de estos para un poco conocer la historia y tal. Teníamos todo escogido, pero ¿qué es lo que pasa? Que a Elaya le dan mucho miedo las alturas y no hemos subido, ¿verdad, cariño? ¿Te dan miedo? Esta es una cosa que tiene ella, que cuando ve edificios altos o una torre alta, le da vértigo. Pero le da vértigo no porque esté ella arriba, sino desde fuera. Ella lo ve y piensa que se le va a caer encima. Hay veces que vamos en coche, ve un edificio alto o ve algo alto y se siente como... Ella siente que se le va a caer encima. No sé, tiene algo allí, ella tiene un miedo, un algo metido. Entonces, le da pánico subir. Y nada, pues vamos a estar aquí esperando a que venga el resto de la familia. Vamos a dar un paseíto, porque la visita guiada entiendo que durará un poco. Empieza a las 12 y cuarto, son las 12 y 7 ahora. Hemos llegado a tiempo, menos mal que hemos llegado a tiempo. Nos ha costado, porque nos han tardado en entregar el coche a la mañana. Y bueno, pues hay bastante distancia. Y no sé cuánto tiempo estarán. Entonces, primero vamos a observar, vamos a disfrutar de este paisaje que tenemos enfrente, que no se viene a Pisa todos los días. No sé si volveremos alguna vez, tardaremos años en volver. Entonces, pues bueno, vamos a estar aquí, que está abarrotadísimo de gente, madre mía. Vamos a ir luego ahí adelante, o si no, a ver las tienditas ahí atrás. Hay muchos puestecitos. Hay una oficina de turismo. Igual entramos en la oficina de turismo. Esta es la bebida que se han bebido mis hijos. Yo creo que será una especie de Red Bull, porque pone que tiene energy drink, pone. Bueno, pues eso, no sé, debe de ser muy famoso entre los influencers. No sé si me ha dicho mi hijo que ha debido de crearlo algún influencer. Mis hijos también pues siguen a youtubers, pues al final ven tu TikTok, YouTube y esas cosas. Y al final, yo la verdad es que no conocía esta bebida, sin más. Les hemos comprado pues como anécdota. No, esto no va a ser algo que les vayamos a comprar, ni mucho menos, pero bueno, estamos de vacaciones, les hacía ilusión. A ver cómo llega la lata a casa. Ya os podéis imaginar la cantidad de gente que hay aquí, haciéndose la clásica foto con la Torre de Pisa. Una pasada de gente. Una pasada. Nosotros también, nada más llegar, lo primero que queríamos hacer era eso, la foto. Nos hemos hecho unas fotos, pero hemos dicho, bueno, luego ya veremos mejor por dónde hacer una foto chula. No hemos hecho más que aterrizar en Pisa. Estoy viendo a mi familia allí arriba, a mis hijos, les estoy viendo, ya están arriba, les estoy viendo, ya están, mira, a ver si nos ven, igual le llamo por teléfono a mi marido, están allí arriba, les veo, ahí está mi familia con los brazos levantados, les hemos llamado por teléfono, ay... Thank you.
Nos hemos sentado aquí en la catedral, delante de la catedral, enfrente de la torre. Mirad la cola que hay para entrar. Pero yo creo que ahí va bastante rápido, ¿eh? Ya estamos todos juntos otra vez y ahora nos dirigimos hacia la catedral. Bueno, realmente vamos al baptisterio. Por un lado ya han visto la Torre de Pisa. Me ha dado un poco de penita no subir, ya que, bueno, no sé si volveré alguna vez. La Torre de Pisa sería el campanario y ahora nos quedan para ver lo que es la catedral, que estamos yendo por la parte de atrás y resulta que está de obras. Vamos a aprovechar para sacar alguna fotito más. Pero primero vamos a ir al baptisterio. Hemos venido a unos baños públicos que están justo detrás de la pisa. Pongo 5 y vamos 4. Meamos todos, 5 euros para mear. Hay que pagar un euro, hay que pagar. Aprovechamos para ir todos al baño. Todavía tenemos cositas para ver. Vamos a entrar en el baptisterio, que es donde antiguamente se bautizaban a los niños. También vimos el baptisterio en Florencia. Y nada, vamos a seguir haciendo un poco de turismo por aquí y enseguida para ir a comer, que mis hijos ya están diciendo que tienen hambre. He traído unas galletitas, menos mal, así tengo el bolso que me pesa un montón, 2 botellines de agua, galletitas, cositas. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Vamos a ir hacia la catedral, también la queremos ver por dentro. Esta catedral se llama la Catedral de Santa María Asunta. Es una catedral católica medieval dedicada a la Asunción de la Virgen y está situada en la Piazza del Miracoli, que en castellano sería la Plaza de los Milagros. La verdad es que por dentro es bonita, espectacular. También está una parte, se encuentra en obras. Casi todos los monumentos que estamos visitando están de obras, es curioso. Así como la Catedral de Florencia por dentro no nos pareció así muy bonita, que digamos, bastante austera, esta catedral sí que es muy bonita, tiene muchas obras de arte, cuadros, esculturas, el techo es espectacular. No, pero pon, no así, vaya, así, más así, así. Mírame. Venga, Iñi, ánimo. Hola, nosotros. Fenómeno.
de macho. Baja un poquito más los brazos porque no te tiene la boca. El hombro baja. Ahí. Bueno, pues los brazos todos, las manos que ya les quedan. Oso, hondo, a la primera. A la primera era ya, ¿veis tú? Tiene que estar de ahí. A continuación vamos a adentrarnos en las calles de Pisa, vamos hacia el interior, pero primero queremos comer, que ya empezamos a tener hambre, y hoy comeremos en un restaurante típico de Pisa. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ya hemos cogido fuerzas y seguimos callejeando. Os he puesto un mapa donde veis un poquito cuál va a ser nuestro recorrido. Queremos llegar a la Plaza de los Caballeros o la Plaza del Caballero y finalmente finalizaremos en el río. Esta plaza, tras la Plaza del Duomo, donde está la catedral, es la plaza más importante de la ciudad. En la antigüedad representaba el centro del poder civil y actualmente es un centro de atracción cultural y estudiantil. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Nos hemos acercado a esta plaza de Garibaldi para ver el río, que era otra zona turística para ver aquí en Pisa. A la sombra hace un poco de fresqui, pero ya te pones al sol y la verdad es que calienta bastante. Según van pasando los días, nos va mejorando el tiempo y creo que para mañana y pasado nos va a hacer mejor tiempo todavía. Bueno, hemos hecho una pequeña parada ahora para comer un helado. Hay una heladería. Hemos comido súper bien, pues en un típico restaurante aquí de Italia. Nosotros, los adultos, pues un solomillo con ensalada, riquísimo. Y nada, no hemos comido postre, pues eso, para comer un helado por aquí, pasear. Decirme, ¿os está gustando nuestro viaje por la Toscana? Hoy hemos salido de Florencia a la tarde, ahora cogemos el coche y vamos a ir a visitar otro pueblito por aquí. Mañana vamos a Siena
y no sé si iremos a visitar a algún otro pueblito, ya que tenemos coche, pues aprovechamos. Pues eso, espero que os esté gustando nuestro viaje por Italia. Como veis, todavía queda mucho viaje. Qué exagerado. Te lo juro. ¿Cómo se ha dado? Ahorita me dice, eres el para la noche. Volvemos a la zona de la catedral. Hemos hecho el mismo camino, pero hacia atrás, y para ir al coche tenemos que pasar sí o sí por el baptisterio, la catedral, la torre de Pisa, el campanario, y hay unas campas en esta zona donde dejan entrar, acceder. Hay zonas a las que no dejan acceder, pero a esta zona sí. Y bueno, los niños están, bueno, no entiendo cómo sacan tanta energía corriendo, se lo están pasando súper bien. La verdad es que, bueno, mis hijos son muy divertidos, tienen, bueno, les gusta correr. Y bueno, cuando son tres, pues entre ellos se animan y bueno, se retan a pillarse uno al otro. Y bueno, les hemos dicho, niños, mirar el paisaje nuevamente, que ya no volveremos aquí en años, en tiempo. Y eso, no todos los días uno viene a Pisa. Y nada, nos ha gustado, una pasada, es espectacular. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Acabamos de llegar a un pueblito que se llama San Gimignano o algo así. No sé si lo digo muy bien. Es un pueblo muy medieval. Bueno, los sitios que estamos viendo son muy medievales, incluso más antiguos. Pero este pues debe de ser un pueblito que está amurallado, como Ainsa en Huesca, que todos los veranos solemos ir a un camping de Huesca y siempre visitamos Ainsa, o como Santillana del Mar en Cantabria, pues bueno, debe de ser algo así. Aquí tenemos algunos letreros, tenemos que subir escaleras. Hay varias torres que son muy conocidas, algún museo y... Iñigo, ¿qué? Acaba de beber agua. Aquí el agua de grifo está riquísima, como en Euskadi. Sí, hijo, se puede beber tranquilamente. Estás mareado. Es que hemos andado 1 hora y 20 en coche. Estamos cerquita de Siena. A Siena vamos a ir mañana. Pero mañana de Siena vamos a volver prontito porque tenemos planes a la tarde en Florencia. Por aquí, Iñigo. Es decir, estamos cerquita de Siena y podíamos aprovechar, pero todo no se puede. Entonces, mañana, a la mañana, venimos a Siena y hoy queríamos también ver este pueblito chiquitín que se ve en 2 horas. Y como se ve en 2 horas, pues así ya nos lo quitamos. No, 2 horas, no, gracias. Sí. Bueno, nosotros estaremos 1 hora y media más o menos. No, gracias. No, están agotados los niños, la verdad. Porque hemos venido por una carretera de muchas curvas que Google Maps nos ha mandado por esa carretera. Igual se podía hacer por autovía, por otro sitio. Y nada, ya que estamos en Italia, tenemos que aprovechar al máximo para ver pues los pueblos emblemáticos, los de la Toscana, región Toscana. No sé cuándo volveremos a la Toscana, si volveremos algún día. Entonces pues hay que exprimir al máximo, un poco también teniendo en cuenta que viajamos con niños, pues tampoco se puede hacer
esto, pero bueno, muy bien. Porque al final los niños tienen más energía que nosotros, la verdad. O sea, tienen más energía. Pero en momentos puntuales, pues se van cansando. ¿Gustan dire la horratza en Torreac? Huele a sal de vago. ¿No huele a caldo? Espectacular, la verdad es que es súper chula. Es como adentrarte en una película medieval, pero os tengo que decir que nuestros pueblos de España, como Aínsa, Santillana del Mar, no tienen nada que envidiar a esto, ¿eh? De hecho, si tuviese que elegir, me quedo con Aínsa de Huesca, ¿eh? Bueno, todavía estamos aquí descansando. Bueno, descansando, mis hijos están subiendo y bajando escaleras. Todavía nos queda para ver un poquito más, así que... San Gimignano es un pueblo italiano situado sobre una colina de la Toscana al sudoeste de Florencia. Está rodeado por unas murallas que datan del siglo XIII. En el centro del casco antiguo se encuentra la Piazza della Cisterna, una plaza triangular donde abundan las casas medievales. El horizonte urbano del pueblo se compone de torres medievales, entre las que se incluye la Torre Grossa, construida en piedra. La iglesia Duomo di San Gimignano se remonta al siglo XII. ¿Ser diradoritos? Ah, es como nachos. Nos falta el guacamole. ¡Qué rico! Zumito de naranja. ¿Eh? ¿Vos has dado? Sí. ¿Lo probado? Probado aire en el vino casi está mal. ¿A qué sabe? ¿Tiene alcohol eso? Thank you.